Oye, ¿partiste para allá? ¿Qué querí? ¿Qué querí? No hay comida para Tina. Que no hay comida para Tina, toma, cómete la cámara. Cómete a Tommy. Mira que feo, loco. Este weón está aquí en mi casa, ¿cachai? Bueno, voy saliendo de la ciudad con rompevientos nuevo. ¡Wey, wey, wey! Que le quedó chico al Tomás. Así que la Vane me lo regaló. ¡Muchas gracias! Vamos a ver cómo llegamos a Potrero de los Funes. Que está como 19 kilómetros según me indica el mapa. ¡Let's go! Bueno, el camino a Potrero de Funes es realmente bellísimo, sigo manteniendo mi opinión que tenía respecto a la ciudad de San Luis, muy ordenada, muy limpia. Hay bicisenda o ciclovía en parte del trayecto y luego después hay que empalmar con la carretera, así que me quedan unos kilómetros para llegar, pero muy muy lindo de verdad. Subo y vuelvo a caer de tu ascensor, no me hace efecto, puedo volar sin aspirar, no. Necesito verme superior. No necesito verme superior. Ando viajando en bicicleta. Me vine desde La Serena para acá en el Potro. Ah, ya, sí, sí. Hay otro cruce para los Andes. Claro, yo voy con mi hermano para allá. Ya. No tiene importancia para. Bueno, estamos con Gabriel, Paolo y Carmelo. Un saludo para aquí. Todos allá. Estamos en Potrero Funes. Saludos de salud, el italiano, y me convidaron unos pejerreyes para comerme hoy día a la noche. Así que un saludo grande de la gente linda de aquí de Argentina. Saludos. Bueno, estamos en la casa de Vane y Tomás comiendo bifes a la criolla. Saludos, Domi. Ellos son los que me están recibiendo aquí en San Luis Capital. Estoy muy agradecido de conocerlos. Ariana, nos llevamos muy bien. Bueno, con el Tommy, un genio. Así que un saludo ahí, Vane. Gracias, gracias por la visita. No, tenerte acá. Gracias a ti. Y el Tommy que está allá. Me encantó acá, la verdad. Me quedo vivir aquí. Hasta los perros te quedan. Bueno, y los perros, a ver, mostrémoslo. Camilito, ¿qué pasa, guachito? ¿Y usted? Lulín. Lulín. ¿Y dónde está la otra? Latina. Latina, ¿eh? Latina. Vamos a buscar a Latina. ¡Tina! Ahí está Latina. No, se ha ido fuera, ¿cómo? No está ahí. ¡Oh, Latinita! ¡Oh, afuera! ¡Ven! ¡Vení! ¡Saluda! ¡Salud! Bueno, acá estamos con el Tomás, que acaba de perder en el Counter Strike. ¿Qué tienes que decir, Tomás? No vale, se te acostumbró a jugar este tipo de juegos. Así que tuve que darle su lección, ya que me retó a jugar Counter Strike. Pero no, todo bien. Seguimos en San Luis. Tommy, alta facha, al fin salió el puto sol en San Luis y vamos a ver si podemos recuperar el computador. ¿Sí o no, Tommy? Sí, aunque está un poquito complicado llegar hasta allá. Pero bueno, vamos al centro, a un servicio técnico, a ver si podemos reparar la nave para seguir editando Viciados de Viaje. Así que ¡al fin salió el sol! ¡Yeah! ¿Cómo está la empanada, Moni? Excelente. Mándame el saludo. ¿Me sacas despeinada? No es posible, siempre despeinada. ¿Naciste despeinada? Buena, tarde genial de asado. Ahora vamos a la localidad de La Punta. Cuidado. Un árbol en la ciclovía. La localidad de La Punta y vamos a ir a mirar y a conocer el Cabildo.
Cabildo, que está ahí atrás. Si vos querés volar, no hace falta aspirar, no necesito verme superior. Si vos querés volar, no hace falta aspirar, no necesito verme superior. Subo y vuelvo a caer de tu ascensor, no me hace efecto, puedo volar sin aspirar, no necesito verme superior. Bueno, según me contaban, dos personas adultas que estaban disfrutando de esta linda tarde de sol ya al finalmente en San Luis. Esto es la réplica del Cabildo argentino, el Cabildo que originalmente estuvo en Buenos Aires, lo trajeron a esta localidad de La Punta. Muy hermoso, a medida, dentro hay mucha historia, hay cuadros, hay retratos. Así que aquí parte de la historia de Argentina, en La Punta, San Luis. ¡Chao, chileno! Dejame un saludo a Tommy. ¡Chao, chilenito! Por favor, vení más seguido. Cuídate, muy buen viaje y a ver si te vemos pronto, muy pronto. Y después te vamos a visitar nosotros. Obvio que nosotros vamos, ¿eh? Vale. Bueno, estoy saliendo de San Luis, de la casa de Vane y Tommy, donde me comí todo por durante una semana. Así que estoy muy agradecido, lo llevo siempre en mi corazón. Fue un agrado pasar por aquí. ¡Gracias, Johnny! ¡Gracias, Johnny! Claro, porque Johnny del dato. Claro, claro, ¿verdad? El contacto, sí. Así que ya nos vamos para Córdoba y ahí te estaré contando más historias. ¡Chao! Si vos querés volar, no hace falta